Pues apenas nos hemos bajado del coche y quiero enseñaros un poco lo que hemos comprado en la feria Scrap Plus de Sitges. La verdad es que nos ha gustado mucho, hemos ido unas cuantas amigas con críos y tal, nos lo hemos pasado bastante bien. Había muchísima gente y bueno, y quería agradecer a los que os habéis acercado a saludar, a Asun, por ejemplo, que me ha dicho que no está en las redes sociales. Pues un saludo desde aquí. Y bueno, a todos los que os habéis acercado, pues que muchas gracias. Voy a enseñaros un poco las compras generales que hemos hecho en la feria. La verdad es que no me acuerdo mucho de las tiendas, lo hemos ido metiendo todo en las bolsas y bueno, pues es difícil acordarse de las tiendas. Había bastante de todo. Sí que hemos echado de menos troqueladores de bordes bonitas, como las de IKEA o tal, no había demasiada cosa. Pero bueno, por lo demás, hemos encontrado bastante de todo, muchos, muchos stencils esta vez. Empezando por las tintas, bueno, yo he aprovechado de coger la versión mini de tres tintas que hacía mucho, mucho tiempo que las quería, que son los nuevos colores, coral, el pistacho y el espresso. Bueno, nuevos, nuevos, no son muy nuevos, pero son los últimos y yo tenía muchas ganas de tenerlos sobre todo estos. O sea que me los hubiera llevado todos, pero me tengo que contener un poco. Entonces, estos son los tres que han caído, que ya los utilizaré en algún proyecto. ¿Qué más hemos comprado? Hemos comprado algunas tintas Inca Gold, que, bueno, tintas es más una crema para dar un acabado brillante a los proyectos de mix media sobre todo. Y son colores súper vibrantes. La textura es así cremosa. Y bueno, servirá para hacer algún acabado. Ya haremos alguna prueba en algún tutorial. También han caído algunos sellos de fondo. Estos concretamente estaban muy bien de precio porque valían 5 euros creo y había un gran surtido de sellos. No sé cómo será la calidad, pero la verdad es que pinta bien. No sé, ya nos lo encontraremos. Y luego alguno como este, también para fondo, para art journal. Bastante interesante. Este ya era un poco más caro, 15 euros. Pero bueno, era bonito. Stencils, también habían muchos stands de stencils. Estos pequeñitos valían 3,80 euros. Y había muchos, muchos, muchos diseños. Estaban bastante interesantes. Después han caído sellos, stencils, perdón, stencils de fondos de Tim Holtz. Estos estaban como a 9 euros, creo. Sí, 9,25. También hay sellos así de bordes. Que están. Hay bastantes diseños de todo, ¿eh? Están bastante interesantes la feria. Y lo que os recomiendo es comprar el sobre solidario, que vale 3 euros. La verdad es que me parece súper barato para todo lo que hay. Porque hay botones, hay cintas, hay pinzas, hay algún chip. Sí, chipboards. Y unos cuantos papeles para hacer algún pequeño proyecto, un par o tres de tarjetas, está bastante interesante. Hay bastantes a elegir, eliges el que más te gusta, pagas 3 euros y colaboras con una buena causa. El stand de Caravel Studio nos ha enamorado, nos ha gustado muchísimo. Tenemos este así en tamaño DIN A4, que también es de bordes, pero es que los diseños son súper bonitos. Y todos los dibujos son así, un poco como doodling y tal. ¿Veis este así de bordes? Así con florecillas. Y también tienen stencils, que también son interesantes. Esto es para darle textura, en teoría, a la arcilla polimérica, pero quiero probarlo en algún proyecto mix media, con pasta de textura o con. Ya le haremos alguna prueba. Y stencils varios. La verdad es que no sabías qué elegir porque es que había tantos. Esta tienda también tenía este producto, que son unos polvos de pigmento que reaccionan al agua.
¿vale? Y se conseguían efectos súper bonitos. Lo que me ha gustado de este stand es que tenían una chica constantemente haciendo demostración con sus productos, con sus sellos, con todo esto. Entonces, eso lo hacía triplemente llamativo al stand, porque bueno, al final todos eran un poco más de lo mismo, el que no tenía maderas tenía stencils, el que no tenía stencils tenía sellos, el que no tenía un poquito de todo. Pero este llamaba la atención por eso, porque tenían una chica allí haciendo cosas preciosas y claro, eso te daba más, eso vende muchísimo más, te da muchas ganas de comprarlo todo. Entonces, estos son unos polvos de pigmento, ya os he dicho, que reaccionan al agua. Entonces la chica la utilizaba con spray y con pincel de depósito de agua y conseguía unos efectos súper chulos. Veis, aquí tenéis una hoja demostrativa ilustrativa con fotos y supongo que alguna explicación. El único hándicap es que hablaban francés, pero bueno, yo con mi francés chapurreo medio bien, gracias a mi familia de Bélgica. Pues la verdad es que nos hemos entendido. Y bueno, pues hemos comprado este set de 24 colores y a ver qué tal. Y bueno, y algún polvo de embossing ha caído por ahí y alguna cosilla más que ya se han llevado, pero bueno, esto viene siendo todo. La verdad es que nos hemos llevado al final una buena experiencia, nos ha gustado la feria, nos ha gustado la gente muy amable, saludaban, estaban los de Carrot Cake, Kim Díaz, Alberto Juárez y Elena, que bueno, muy amables, han saludado. Estaba Ida, la he visto por ahí, pero no me ha dado tiempo de saludarte, luego ya te he perdido de vista. Y bueno, algunas caras conocidas y toda la gente que se ha acercado. La verdad es que era un ambiente muy, muy familiar, muy bonito y bueno, pues nos ha gustado mucho pasar el día allí. Nada más, espero que os hayáis hecho una idea de lo que podéis encontrar. Los precios, no había ninguna promoción o no hemos visto ninguna promoción así súper interesante que no se puede dejar pasar. Los precios más o menos están iguales, pero bueno, valía la pena ya que estabas ahí, siempre te llevas alguna cosilla, ¿no? Así que nada, os animo a ir si podéis ir, acercaros mañana. Y si no, pues el año que viene a ver si preparamos una quedada scrapera con todos los seguidores del canal o del grupo de Facebook y nos encontramos allí. Venga, a pasarlo bien y buen fin de semana. Adiós.